Welcome to Misión TPS. ¿Cuánto falta para entregar? ¿Uno? ¿Tío? ¿Tres? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muy buenos días, querido municipio de Punta Llana. Bienvenidos a nuestra nueva etapa en Misión DPS, a todos aquellos que nos ven en España, y saludamos a los, especialmente a los espectadores que nos ven a través del canal internacional de DPS Televisión, y un beso muy, muy enorme desde Punta Llana. Un total de 15 aspirantes van a intentar pues competir para poder alzarse con el triunfo. Siento no haber estrenado antes el programa, pero lamentablemente no hemos podido hacerlo así. Pero bueno, ya sabéis los cambios que han sucedido, pero por fin aquí está nuestra nueva temporada que estrenaremos parcialmente en Misión DPS durante estos meses y también a lo largo de toda esta Semana Santa. Pero nosotros aquí, en la octava rompedora, que además está a puntito de cumplir una década, también hemos conocido esta semana que la Cabra Trail, que es la prueba madre del municipio de Punta Llana, que hemos conocido que ha sido incluida en la International Trail Running Association, que es la Asociación Internacional del Senderismo por Montaña o de las Carreras de Montaña, que es el Trail Running. Así que ha sido una de las asociaciones más importantes a nivel internacional, porque como ustedes saben, desde el año pasado las pruebas de la Cabra Trail pues también han sido consideradas a nivel internacional, y con la European Mountain Marathon y Seven Continents Trophy. ¿Recuerdan? Pues este año se ve que el Ayuntamiento de Punta Llana ha decidido que esta prueba se incluya en esa Asociación Internacional del Senderismo por Montaña. Bueno, es una prueba, y esta prueba, esta es la tercera vez que grabamos nuestra prueba de senderismo por montaña de esta rompedora, y nosotros vamos a decirles a los espectadores que nos pueden seguir a través de la página web, las redes sociales de Google Plus y Facebook con el siguiente hashtag, Misión TPS, o también lo podéis hacer a través de hashtag rompedora, ¿de acuerdo? Así que y gracias a todos, a los espectadores, por estar ahí. Vamos a ver si la música se empieza a reproducir, que ya estamos viendo que ya Charlie está en buenas manos para poder animar todo lo que es este ambiente. Y son un total de 15 inscripciones, cada vez han sido menos, pero bueno, dependiendo de las posibilidades de cada uno, pues podrá competir o no lo podrá hacer. Y bueno, en nombre de todos, de todos los que trabajamos aquí, bienvenidos, y entonces les esperamos aquí en este reportaje. Aquí comienza nuestra nueva andadura, y nada, a pasarlo en grande. Gracias. Un año más hemos vuelto a Punta Llana para hacer deporte por las montañas. Desde la playa de Nogales regresa la carrera octava rompedora, en la que participan un total de 15 aspirantes. A punto de realizarse el check-in, señores, y mucha suerte para todos. Rubén Medina es el coordinador de deportes del Ayuntamiento de Punta Llana y también es el responsable técnico de las carreras de montaña en el municipio, así como en el diseño del recorrido. En estos momentos, ultima detalles antes de la salida. Son las 10 de la mañana, justamente la hora de salida de la Rompedora 2015. Estamos saludándoles un año más desde la playa de Nogales. Fíjense el aire fresco del mar, que al igual que hacíamos el año pasado, pues grabábamos desde aquí, pero resulta que este año lo que es el tema de la salida se va a complicar un poco, porque como ustedes están viendo, la marea está alta y entonces los corredores tendrán que salir un poco más hacia adelante. Y no sé si les podremos ver, pero en cualquier caso les veremos después en el recorrido. Bueno, está la marea bastante alta y vamos a ver si les vemos. Como habéis visto, la marea de la playa está alta y han salido un poco más arriba y no les hemos visto. Pero aquí ya les vemos subiendo barranco arriba y dispuestos a ganar. Eso sí, lo más importante es llegar bien a meta. Vamos,
Esta carrera es de subidas y bajadas como la Cabra Trail, pero no tanto ya que tenemos 10 kilómetros por delante. Por este tramo también pasa la prueba más importante del municipio, pero en modo de descenso. Aquí se empieza a subir hasta llegar al Granel, pasando luego por el Parque de Siete Cejos y llegando a la subida más importante de todas que puede resultar Rompepiernas. Esta es la subida hacia la montaña de Zamagallo. Luego llegarán a la cuesta que baja hasta el Mercadillo del Agricultor y las recibiremos en el pueblo. Bueno, chicos, les voy a presentar una novedad en todas estas de los ganadores de la rompedora. Cristo Pérez Cáceres está aquí con nosotros. Bienvenido, Cristo, enhorabuena, has ganado la octava rompedora 2015. ¿Es la primera vez que la corres o...? Ediciones anteriores también. Sí, ¿y qué tal? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sido ese recorrido de la rompedora? Cuéntame. Bueno, bastante bien. No haber sido muy duro porque tampoco había tantos participantes, pero divertido. Muy divertido por estar en la playa de Nogales, porque es una subida muy importante, pero la más importante, que no es para menos, la del Zamagallo. Ahí sí que es una carrera rompepiernas y son 10 kilómetros también, ¿no? Y bueno, ¿has corrido la Cabra Trail alguna vez? He corrido en ediciones antiguas también la Cabra Trail, la modalidad 21 kilómetros. Sí, lo que es la distancia corta. La distancia corta. Y te va muy bien, ¿verdad? Me gusta más un poco más que la larga, pues la larga aquí en Punta Llana los kilómetros son muy duros. Sí. Bueno, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros y enhorabuena, porque en breve recogerás el trofeo de que te acredita como ganador. Y además creo que hay una única mujer también que es la que también hay una única mujer aquí corriendo la rompedora, ¿no es así? Creo que había dos, estoy seguro, pero creo que había dos. Bueno, pues nada, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Enhorabuena y muchísimas gracias, Cristo Pérez Cáceres. Pues ahí le tienen, ganador de la rompedora 2015. Seguimos. Aquí están los corredores Escoba que nos anuncian el cierre de la carrera. En este momento, los cabritos Trail comienzan a prepararse para su apogeo en la quinta mini rompedora. Allí donde les ven son las futuras promesas que aspiran a convertirse próximamente en los aspirantes de la Cabra Trail a posteriori. Todo apunta a que el trail running empezó en La Palma en 2008 con la rompedora. Parece que fue ayer cuando empezó, pero son ya 8 años a nuestras espaldas, haciendo historia en el municipio y en la Isla Bonita, que es toda un amante de las carreras de montaña, y ya son referentes a nivel nacional e internacional. Nos vemos en el próximo reportaje. ¡Hasta pronto!